viernes 1 de diciembre, para estudiar y meditar. Comillas, el plan de salvación no ofrece a los creyentes una vida libre de sufrimientos y pruebas antes de llegar al reino. Por el contrario, les pide que sigan a Cristo en la misma senda de abnegación y vituperio. Por medio de estas pruebas y persecuciones, el carácter de Cristo se reproduce y se revela en su pueblo. Nuestra participación en los sufrimientos de Cristo nos educa y disciplina, y nos prepara para compartir la gloria del mundo venidero. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 565. Comillas, la cadena que se ha hecho descender del trono de Dios es suficientemente larga como para alcanzar las mayores profundidades. Cristo puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación y colocarlos donde se los reconocerá como hijos de Dios y herederos con Cristo de la herencia inmortal. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 217. Comilla, un ser honrado por todo el cielo vino a este mundo para estar en la naturaleza humana a la cabeza de la humanidad, para testificar ante los ángeles caídos y ante los habitantes de los mundos no caídos que mediante la ayuda divina que ha sido provista, todos pueden caminar por la senda de la obediencia a los mandamientos de Dios. Comillas, nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Mensajes Selectos, tomo 1, página 363 y 364. 1. Vuelve a escuchar las citas de Elena G. de White del estudio de hoy. ¿Qué esperanza podemos obtener de ellas? Más aún, ¿cómo podemos hacer realidad estas promesas de victoria en nuestra propia vida? ¿Por qué con tantas cosas que se nos ofrecen en Cristo, distamos mucho de ser lo que realmente podríamos ser? 2. Diariamente, ¿de qué maneras prácticas puedes pensar en las cosas del Espíritu? Romanos capítulo 8, verso 5. ¿Qué significa eso? ¿Qué desea el Espíritu? ¿Qué cosas miras, lees o piensas que te dificultan lograr eso en tu vida? 3. Reflexiona más sobre esta idea de que estamos de un lado o de otro en el gran conflicto sin términos medios. ¿Cuáles son las implicaciones de esa cruda realidad? El hecho de darte cuenta de esta importante verdad, ¿de qué modo debería impactar en nuestro estilo de vida y en las decisiones que tomamos, incluso en las pequeñas cosas?